Bienvenidos a este segundo video de Cocina sin Desperdicio. En el video anterior te mostrábamos cómo elaborar un fainá con hojas de brócoli. ¿Pero sabías que también se pueden usar sus tallos y el tronco? Mirá qué fácil que es con esta receta de sopa crema. Para la sopa crema de tallos de brócoli, vamos primeramente a lavar, pelar y cortar en cubos una papa. Luego cortamos en trozos los tallos pequeños de un brócoli mediano. Pelamos también el tronco y cortamos en trozos. También cortamos las nervaduras que reservamos de las hojas. Luego cocinamos todo esto en una olla destapada con agua hirviendo. Ponemos la papa en cubos, los tallos de brócoli y los cocinamos hasta que estén tiernos. Luego vamos a poner en la licuadora estas verduras que cocinamos. Agregamos una cucharita de sal y luego condimentamos a gusto con orégano, pimienta negra, mostaza en polvo, nuez moscada o los condimentos que tengas. Si es necesario, agrega más caldo. Luego calentamos y servimos con cubitos de pan tostado al horno. Estos cubitos de pan los elaboramos aprovechando pan viejo que los desecamos en el horno. Bien fácil. Las cáscaras de papa van a la compostera. Acá tenemos una vermicompostera porque tiene lombrices. Las podemos tirar así como están o las podemos cortar más chiquitas y ahí se va a acelerar el proceso de descomposición. Mezclamos un poquito y cerramos. Pero primero les muestro, acá están, se ven algunos restos de alimentos y andan por ahí las lombrices que aceleran el proceso de compostaje. Y por último vamos a usar los ramilletes de flores de brócoli. Los vamos a hacer asado, que los podemos utilizar como guarnición o incluso en una picada saludable. Por supuesto que el brócoli también puede ser cocinado al vapor, puede hervirse con la olla destapada para que no concentre el olor, siempre buscando que sean cocciones cortas de menos de 5 minutos para conservar todas sus propiedades, y también puede comerse crudo previa desinfección. Para el brócoli asado vamos a utilizar las flores de una planta mediana de brócoli. Cortamos los ramilletes de brócoli por la mitad de forma longitudinal, luego los colocamos en un bol, rociamos con aceite y condimentamos a gusto. Por ejemplo, acá usamos ajo en escamas, una pizca de sal, pimienta. Mezclamos hasta que todo queda bien condimentado. Esto va al horno precalentado a 180 grados por 10-15 minutos o hasta que esté tierno. También puede cocinarse en la freidora sin aceite. Este brócoli también podemos hacerlo con otras verduras como zanahoria o cebolla para la guarnición. Aquí tenemos listas nuestras tres preparaciones utilizando un brócoli entero, este vegetal de estación que es muy beneficioso para la salud. Anímate a probarlas, compartirlas y déjanos tus comentarios. Innovamos y experimentamos con estas recetas usando la totalidad del brócoli. Súmate a la cocina creativa. Nos vemos la próxima.